Ok, muy buenos días. Mi nombre es Giovanni Salazar, de Grupo EPM Guatemala. Vamos a tener el gusto de presentarles el día de hoy la implementación de medición inteligente y tarifas horarias en Empresa Eléctrica de Guatemala. El proyecto. Vamos a hacer una breve presentación del proyecto. Estamos a cargo de la presentación Giovanni Salazar, su servidor, el ingeniero Samuel Ramírez y el ingeniero Roberto Román. Buenos días. Para iniciar la presentación, quisiera comentar que este proyecto es un proyecto con un driver principal que fue regulatorio, ¿verdad? El regulador como parte de la atención de los pedidos que se hicieron para el estudio regulatorio que cubre el periodo de 2018 a 2023, responde con una resolución habilitando el proyecto de medición inteligente y tarifas prepago. Incluyendo la tarifa horaria. Lo interesante de esta resolución es que el regulador nos da un tiempo para ejecución del proyecto muy, muy corto, muy corto. Inicialmente eran 9 meses, es un tiempo, si lo podemos decir así, un tiempo de locura, o sea, en 9 meses no se puede realizar un proyecto. Imagínense ustedes lo que significa la organización del proyecto, la planificación, la preparación de términos de referencia, la contratación del proyecto, el suministro y la ejecución. 9 meses era un tiempo realmente imposible de lograr. Se logró cruzar de alguna manera comunicación con el regulador. Estuvimos muy cerca durante todo el proyecto desde la resolución. Logramos que nos dieran 15 meses y finalmente fueron 18 meses hasta el reconocimiento de la inversión realizada. Vamos a avanzar iniciando con la información y las características principales de Empresa Eléctrica de Guatemala. Nosotros tenemos un área de cobertura que cubre principalmente en la República de Guatemala, estos departamentos: Guatemala, que es la capital, Zacatepeques, Escuintla, Chimaltenango y Santa Rosa. Tenemos una tasa de crecimiento de clientes de 3.5%. Actualmente tenemos 1.354.392. Bueno, eso es para el cierre del año 2020. Esta es nuestra característica principal, la información principal de la empresa. Como tal, de estos proyectos que se autorizan dentro de esta resolución, pues aparecen acá en esta gráfica que da una imagen de cómo estamos en cuanto a tecnologías implementadas. Nosotros, pues, quisiera empezar aquí del lado de la parte de las lecturas. Y facturación, tenemos más de 20 años de leer y facturar en sitio. Dentro de los proyectos que se implementaron con esta resolución, se implementó también el proyecto de atención informático integrado de atención al usuario, SIAU. Contamos también con la parte de teleservicio, un servicio 24/7, tenemos más de 17 mil puntos de pago. Pues contamos con canales digitales para la atención al cliente. Tenemos 42 puntos de servicio o agencias en el área de cobertura. Y pues finalmente contamos con el sistema de medición inteligente que nos habilita las tarifas horarias y próximamente el prepago. Como antecedentes del proyecto, nosotros
Iniciamos la investigación con un proyecto piloto en PLC en el año 2006. En ese año, una opción que resultaba muy interesante, muy segura, muy prometedora, era la opción de QuadLogic, que, digamos, si lo vemos a la actualidad, fue una opción que no evolucionó como se esperaba. Hoy día, QuadLogic tiene participación únicamente en su medición, de manera que este proyecto fue un piloto muy, muy, muy pequeño, pues que ya fue desmontado y que no lo seguimos utilizando. La investigación continuó en tecnologías que se estaban implementando, digamos, en el mundo ANSI, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Estuvimos viendo tecnologías como las tecnologías de Landis+Gyr, de Elster, de Itron y Vision, entre otros. O sea, vimos muchos más, ¿verdad? Pero los principales son estos. Ya para el año 2013 iniciamos con una prueba piloto. Realmente fue una prueba de concepto muy, muy pequeña. Iniciamos con una prueba piloto que consideró la tecnología de Landis+Gyr con unos 220 medidores, un colector y un par de routers en tecnología RF. Bueno, y aquí viene el hito importante. El hito importante fue la iniciativa AMI para tarifas horarias para el quinquenio 2018-2023, que es el quinquenio actual. Ese fue nuestro banderazo de salida para el proyecto. La implementación, que es de lo que les vamos a hablar en esta presentación, hasta lo que hoy tenemos. Vamos a continuar comentando un poquito lo que decía la resolución 153-2018. El pliego tarifario estableció la obligación para la empresa eléctrica de implementar un sistema de medición inteligente para poder facturar a todos aquellos clientes mayores de 11 kilovatios que en ese momento estaban en una tarifa de demanda plana. Obviamente, esto, ¿qué trajo como consecuencia? Trajo como consecuencia la prescripción de las tarifas de demanda y el paso a las tarifas horarias. ¿Cuál era la principal característica de la tarifa horaria? Pues es que se podía facturar el consumo del usuario en diferentes precios según la banda horaria en la que éste lo utilice. Pues, básicamente, dentro de lo que es la especificación de las tarifas horarias, tenemos una banda punta, que es como que uno de los habilitadores, porque se trata de reducir el pico de la demanda en punta. Tenemos una banda intermedia y una banda valle con horarios de la banda intermedia de 6 de la mañana a 6 de la tarde, la banda punta de 6 de la tarde a 10 de la noche y el valle de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entendiendo este requisito del regulador, pues pudimos de alguna manera formular el proyecto, y dentro de esta formulación identificamos principalmente las siguientes actividades. Identificamos que teníamos que actualizar el sistema de gestión. Sistema de gestión nos referimos al Hidden System o sistema de cabecera que sirve para la recolección y todas las comunicaciones de los diferentes dispositivos, tanto dispositivos de comunicación de la red RF como los medidores y todo lo que esté asociado a la red de medición inteligente. También nos topamos con una tarea que era el desarrollo de software e integraciones. Aquí algo muy importante debido a que esta parte del desarrollo de software e integraciones, digamos, en los proyectos de medición inteligente, pareciera que no fuera como que crítico, pero es de lo más crítico, porque al final la tecnología como tal existe, los estándares como tal existen, y hay que seguirlos, por cierto, hay que seguirlos, pero viene la parte de la integración, viene la parte de que hay
diferentes marcas, diferentes equipos, hay diferentes sistemas empresariales que hay que integrar y principalmente la parte de la facturación. Bueno, ese fue un punto importante. Entonces aquí, pues aparte de lo que es el proveedor seleccionado como tal, pues también tiene que existir una empresa especializada, un consultor especializado en la parte de integración de los sistemas. Luego, la parte del cliente. Teníamos la necesidad y la obligación de promocionar y divulgar al cliente del proyecto. Llegar al cliente con una campaña de promoción y divulgación. Todo esto más adelante lo vamos a comentar, pero eso es realmente importante, promover el nuevo sistema de medición y las nuevas tarifas. Luego, desde la parte del sistema de facturación, venía una tarea bien retadora, que era la configuración de la tarifa. Nosotros no teníamos configurada la tarifa horaria como tal dentro de lo que es nuestro sistema de gestión comercial, que es SAP. Entonces fue una tarea complicada y aprovechamos de una vez a estandarizar las tarifas que ya estaban configuradas, ¿verdad? Porque la tarifa horaria aplica para los clientes con demanda, los clientes que estaban facturándose arriba de 11 kilovatios. Luego, otra de las actividades importantes fue la instalación de los equipos. Aquí es importante tener bien en claro que no existe red de medición inteligente si no tenemos una red de distribución que sea robusta. Y con todo eso, la red de distribución va a ser robusta cuando, antes de pensar en medición inteligente, empezamos a pensar en lo que es la parte de comunicaciones. La parte de comunicaciones, y ahí convergen no solo tecnologías de comunicación, sino tecnologías de información. Y hay una coexistencia y tiene que ponerse de esa manera entre las tecnologías de TI y las tecnologías de TO, ¿verdad? Luego, al final de cubrir, digamos, esta instalación de los equipos con todos sus retos y todos sus bemoles que representa, pues viene la parte final, digamos, que sin esta parte el proyecto no está completo, que es la preparación del proyecto regulatorio y lograr ese reconocimiento regulatorio, ¿verdad? Incluir esos costos dentro de la tarifa. Dentro de lo que es el despliegue del sistema de medición inteligente, pues tuvimos como sistema de gestión Command Center, el head system del sistema de medición inteligente. Nosotros ya teníamos, como vimos al principio, un proyecto piloto corriendo, o sea, funcional, pero teníamos una versión muy antigua de Command Center, entonces tuvimos que escalar versión por versión y pensamos que eso era fácil, pero fue una tarea bastante, bastante complicada, que es de las partes que en estos proyectos hay que tomar en cuenta. Y, por cierto, es importante hacer pruebas y más pruebas, y estar muy cerca de la tecnología y de los cambios que ocurren a nivel de estos sistemas de tecnología de medición inteligente. Dentro de los equipos que se instalaron, para todo nuestro proyecto se instalaron 84 colectores, 742 routers, y el proyecto incluía 10.900 medidores en sus formas 12S, 25S, 16S y 9S. Básicamente aquí tenemos medidores monofásicos, medidores que normalmente nosotros también los utilizamos para medición en edificios, que es una conexión estrella, medidores trifásicos autocontenidos y trifásicos con equipo de medición. La otra parte retadora por acá fue el desarrollo del software
para guardar los datos históricos, hacer la validación y hacer la estimación. Queremos comentar por acá que en este caso nosotros no contratamos un MDMS como tal, sino que se hizo una aplicación en casa. La parte del portal web, esto ya es pensando en los clientes, para que los clientes puedan tener acceso a sus perfiles de carga, a su factura y tener la oportunidad incluso de pagar a través del portal. Se implementó un portal web que finalmente permite a los clientes, entre otras cosas, visualizar sus consumos y hacer todas estas operaciones que he mencionado. Dentro de las cosas importantes que se consideraron en el despliegue fue la implementación de un bus de integración. El bus de integración de SAP PIPO, que permite hacer el intercambio entre los diferentes satélites o sistemas que comparten información. Más adelante vamos a ver un poquito en detalle un diagrama esquemático que muestra en detalle esta situación. Dentro de los drivers del negocio, principalmente tenemos el sistema AMI como la piedra angular de la red inteligente. Vimos la oportunidad de incremento, de obtener un incremento en el valor reconocido de la red. Se evaluaron y se incluyeron dentro del caso de negocios una reducción de costos operativos, se identificaron todos esos costos operativos que se podían reducir y pues el cumplimiento del proyecto regulatorio, que era, digamos, como que la parte relevante. Dentro de los retos que tuvimos del proyecto, lo primero fue planificar el proyecto. Imagínense ustedes planificar un proyecto para 9 meses inicialmente, luego para 15 meses. Fue una cosa retadora realmente, ¿verdad? Para nosotros la parte de la elaboración y aprobación de los términos de referencia que finalmente se convierte en los, ahí sí que en las condiciones particulares de contratación, que terminan siendo el contrato. Pero esa parte del contrato, digamos, los proveedores, principalmente los proveedores de tecnología, el proveedor de tecnología, la parte del contrato, esa parte es algo que si nosotros lo podemos compartir como algo retador, es difícil, porque en nuestro caso el contrato, pues tuvimos que tener un intérprete por el tema del idioma. Teníamos que hacer converger los términos legales y toda la parte del alcance y los compromisos de ambas partes, tanto en inglés como en español. Entonces fue una parte difícil. Esto nos llevó más o menos unos 3 o 4 meses la revisión de la firma del contrato hasta que finalmente se logró la revisión. Esto pues nos llevó a iniciar nuestro proyecto. La resolución fue en agosto de 2018 y estuvimos firmando el contrato en mayo de 2019. O sea, es un término de tiempo bastante, bastante largo. Y luego, para concluir el proyecto, solamente teníamos hasta el 15 de octubre de 2019. Entonces, si vemos ahí el tiempo de ejecución del proyecto, considerando que los equipos empiezan a ingresar a Guatemala en el mes de julio, pues tuvimos julio, septiembre, agosto y parte de octubre para terminar con la implementación. Algo que fue importante considerar fue la coordinación de los cambios de medidores, porque el proyecto estaba orientado principalmente a clientes de industria y comercio. Entonces, algunas actividades pues requieren una notificación previa para poder suspender temporalmente el servicio y poder ejecutar los cambios de medidor, ¿verdad? Algo que fue sumamente crítico fue los tiempos de entrega de todos los suministros, empezando por los medidores y los equipos de comunicación.
estos tiempos, pues, si el contrato se firmó en el mes de mayo, ahí es cuando se giran las órdenes de producción a las diferentes fábricas. Y entonces fue, de verdad que fue una cosa de nervios, o sea, el poder tener los suministros en tiempo, ¿verdad? Algo que también para nosotros fue inesperado, podría decir, es la adquisición de analizadores de red. Porque si bien es cierto que uno piensa en la red de medición inteligente, lo primero que hay que construir es la red de comunicaciones. Y no puede existir la red de medición inteligente si no existe esa red de comunicaciones. Y pues los analizadores de red, pues eran básicos para poder hacer los primeros estudios de campo. La validación del diseño teórico de la red de comunicaciones, precisamente parte de eso era poder tener esos equipos analizadores de red RF. Otra parte importante como reto fue las restricciones de potencia de transmisión. Acá en Guatemala, la regulación a nivel de comunicaciones dice que para la banda de los 900 Hz, no se puede, ¿cómo se llama?, transmitir para este servicio que no es licenciado. Aquí en Guatemala, la banda de los 900 es licenciada y no sé, y para ese servicio que es un servicio que se considera ISM, del orden de los IS, de los servicios ISM, de industria, médico y científico, pues la restricción está en 200 milivatios, entonces hubo que cambiar la potencia de los equipos para poder entrar en la, dentro de lo que la regulación nos ordenaba. La otra parte aquí es la realización del site survey, y estas pues son mediciones de campo que nos permiten determinar la presencia de ruido o contaminación de las señales de radiofrecuencia. Y de alguna manera nos permite verificar si los puntos donde el diseño de red de comunicaciones nos indica que debemos de colocar los routers, los colectores, los repetidores y todo el equipo de comunicaciones de la red es el correcto, o tenemos que replantear otro punto por temas de contaminación en la señal. La otra parte importante acá es, si ustedes se pudieron dar cuenta, nosotros utilizamos solo 4 tipos o formas de medidor. En la red nosotros teníamos más formas de medidor para facilitar el despliegue. Como política decidimos tener solo 4 formas de medidor. Entonces, previo a iniciar todas las actividades del proyecto, nos tocó normalizar los equipos de medición, y eso significa convertir ya sea a una forma 16S o a una forma 9S, principalmente los equipos de medición trifásicos, ¿verdad? Luego, la parte del despliegue de los equipos de comunicación RF, pues para nosotros somos una empresa de distribución, no somos una empresa de comunicaciones, entonces para nosotros el reto, de verdad, o sea, el reto más grande de Cosama del proyecto era poder construir y hacer el despliegue de esta red de comunicaciones. Para esto se formó un equipo especializado y se contrató un poco de consultoría para hacer algunas tareas, y el resto, pues, con puros contratistas, y fue una parte de experiencia muy bonita, porque era algo que no habíamos hecho anteriormente y logramos concluirlo, gracias a Dios, en tiempo, ¿verdad? Cosas que nos encontramos acá en el proyecto es que no solo los equipos de comunicación, como son los routers y colectores, podían, digamos, ser parte
de la solución de red de comunicaciones. En algunos casos, como edificios, sótanos, pues nos tocó colocar medidores como radio repetidores, o sea, usar un medidor ya no solo como un medidor como tal para medir energía, sino también como un radio repetidor. Algunos medidores pues se colocaron en algunas instancias sin una, ahí sí que sin un propósito de medición, sino con un propósito de comunicaciones. Esto pues nos dio mucha tarea, digamos, en los medidores en sótano, principalmente, ¿verdad? Tenemos muchas plazas comerciales en Guatemala, principalmente una plaza que se llama Cayalá, que es enorme, con mucho concreto, y que nos hizo trabajar, digamos, en esos retos de poder sacar las señales de los sótanos, ¿verdad? Algo como reto importante también fue la implementación del aplicativo de base de datos, y a ese le llamamos nosotros MDMS-IH. Como les comenté, nosotros no contratamos un MDMS como tal, por la cantidad de medidores que hace que no sea rentable hacer la inversión en un MDM de los que están en el mercado. Y por último, como reto, la integración del sistema de gestión AMI al sistema facturador, porque puede funcionar bien todo el sistema, pero si no logramos salir el primer día del proyecto facturando apropiadamente, o sea, el proyecto no ha cumplido su cometido. Esto es lo que yo tenía para presentarles, y los dejo con mi compañero, el ingeniero Samuel Ramírez. Mucho gusto, buenos días. Sí, en la estrategia de comunicaciones fue algo primordial de lo que tuvimos que trabajar. Nos acercamos mucho con los clientes finales, tuvimos que hacer charlas, talleres con ellos, inclusive comunicación vía Facebook. Entonces aquí les voy a colocar un video de lo que se pudo trabajar. ¿Qué es la medición inteligente? Es un sistema de medición avanzada que mide, registra y almacena los datos de la energía y potencia consumida por los clientes, los cuales son transmitidos en forma segura hacia los servidores de EXA. Para su implementación, es necesario que EXA realice inversiones en medidores inteligentes, plataformas de comunicaciones y servidores informáticos, que, mediante el almacenamiento, validación y presentación de la información, ofrecerán la capacidad de gestionar los consumos de una forma rápida y eficiente. Beneficios de la medición inteligente. Ofrece información a los clientes de sus consumos eléctricos, que mediante su análisis permitirá optimizar su potencia contratada y demanda máxima en la banda punta, así como dimensionar adecuadamente equipos de protección y conexión de factor de potencia para evitar fallas y penalizaciones. También presenta información de la energía consumida y entregada a la red para el caso de los usuarios autoproductores que la soliciten. Otro de los beneficios es la medición por tiempo de uso, que permite la implementación de la tarifa horaria. Esta tecnología ofrecerá información de eventos que puedan suceder en las instalaciones del cliente, para hacer más eficiente la labor del restablecimiento de fallas en la red y reconexión de servicios. ¿Cómo se implementará? Para la implementación de la medición inteligente, EXA cambiará los medidores de todos los usuarios con demanda de potencia arriba de 11 kilovatios, colocando en su lugar medidores inteligentes. Estos cambios serán efectuados por colaboradores de EXA, debidamente identificados. Si tienes alguna duda, puedes enviar un correo electrónico a tarifashorarias@exa.net o bien comunicarte al 2420-4000, extensión 2015 y 2550. Entonces, la estrategia de comunicación consistió en poder acercarnos a nuestros clientes, y adicional nosotros tuvimos la estrategia de despliegue, el cual centramos en cuatro grandes grupos. Uno fue el despliegue de la red de comunicaciones, tuvimos el despliegue de los medidores, también teníamos el proceso de las lecturas
traslapado con la implementación tanto de la red de comunicaciones como la, el despliegue de los medidores en conjunto. Y también teníamos los procesos de resoluciones de problemas de medidores que cuando se instalaban, por alguna razón, no llegaban a comunicar con nuestro sistema. Por lo tanto, también tuvimos nosotros varios problemas e imprevistos. Uno de los principales fue el retraso en las entregas de los equipos de mediciones. Los equipos que estábamos instalando en la red de comunicaciones, teníamos que hacer un site survey con nuestros equipos de analizadores de red. Esa fue parte también de los problemas que nosotros pudimos encontrar. En algunos clientes, cuando instalábamos la red secundaria de comunicaciones, no podíamos encontrar una red secundaria. Entonces, teníamos que instalar de 50 a 100 metros de red secundaria para poder alimentar los equipos. Como teníamos ya nuestro sistema de Command Center previo a la instalación, a la migración a grandes masas, también tuvimos que trabajar con la migración de la base de datos y las actualizaciones de firmware, tanto de los colectores, de los routers y de los medidores. A su vez, cuando se instalaban los medidores, como les comento, habían algunos en donde no se podían comunicar con el sistema. Entonces, en paralelo teníamos que trabajar haciendo de que estos medidores pudieran comunicar. Y también teníamos algunos inconvenientes con la falta del personal habilitado para trabajar en media tensión. Algunas acometidas en mal estados y por último algunos clientes que no permitieron el cambio de los medidores. Sin embargo, pues a estos momentos pues ya todos tienen los medidores con tarifas horarias. Adicional a los problemas que tuvimos, pues también me gustaría comentarles sobre las buenas prácticas que implementamos en el proyecto. Algo esencial que fue de mucha ayuda es la cuestión del cambio. Entonces, preparábamos a los líderes del proyecto y los grupos de interés para que estuvieran y conocieran del proyecto también. Las personas del equipo de trabajo con las posiciones críticas estaban exclusivamente trabajando en el proyecto. No habían personas que estuvieran trabajando en el proyecto y estuvieran haciendo también sus tareas. Todas esas personas trabajaron en el proyecto al 100%. También la parte del cronograma. El cronograma se cumplió muy bien, a pesar de que el tiempo fue bastante corto, nos apegamos bastante al cronograma. Y la capacitación de las personas que estaban recibiendo toda esta nueva información de cómo operar el sistema, pues tenía que ser no solo para una persona, sino que la capacitación la dimos para más personas. También la incorporación del recurso humano, porque las vacantes que se habían dejado para atender el proyecto, pues estaban libres. Entonces, la incorporación de más personas nos apoyó y nos ayudó para que los trabajos que se estaban haciendo en otras áreas, pues continuaran sin ningún problema. Otra parte que a nosotros nos funcionó bastante bien fue la parte de que el project manager de la empresa que nos ayudó con la parte del site survey, de la implementación del sistema Command Center, pues esta persona hablaba en español. Entonces, tanto lo que es la comunicación, la capacitación, pues fue mucho más fácil poder atenderlo. ¿Qué teníamos que evitar? Pues, como les había comentado, evitamos que una persona estuviera trabajando en dos proyectos a su vez, en el proyecto de implementación y sus tareas diarias. Eso fue algo que definitivamente evitamos. También evitamos que existieran muchos medidores con problemas de comunicación que cuando se instalaran no podían comunicarse. La capacitación únicamente a una persona y que evitamos que también el personal técnico no cumpliera los procedimientos, es decir, ellos tenían que cumplir al 100% los procedimientos establecidos. A raíz de esto, pues tuvimos varios impactos organizacionales. Se tuvo la necesidad de crear una unidad específicamente para poder atender este sistema. Entonces, teníamos la incorporación de esta unidad con dos ingenieros, uno a cargo exclusivamente de las comunicaciones y otro ingeniero a cargo exclusivamente de los GN System. Tenemos tres gestores que apoyan en las tareas de comunicaciones de radiofrecuencia,
y los sistemas GES, y dos personas que nos apoyan en campo con la parte de la resolución de los problemas que puedan estar surgiendo con los equipos de comunicación. De mi parte, pues esto es lo que les quería comentar. A continuación, pues los dejo con el ingeniero Roberto Román, que nos platicará un poquito más de las integraciones. Adelante, ingeniero. Muy buenos días a todos. Yo lo que les quería aportar era la parte de cómo fue la integración de los sistemas. Por el tiempo va a ser bastante breve, pero vamos a tener una charla adicional en un foro en el cual vamos a poder platicar cualquier duda que tengan. Adicional, también hay un icono de WhatsApp donde ustedes pueden ir escribiendo sus dudas. En la parte de integración, una de las partes importantes es poder leer toda la documentación técnica de los software. Todos los software son diferentes. Muchos buscan el tema de poder integrarse y poder adoptar estándares universales o bastante practicados en algunas regiones. Y es donde hay que tratar de aprovechar, hay que tratar de seguir esos estándares para que la integración sea mucho más sencilla. Hay veces que no se puede, hay software que manejan interfaces propios en los cuales entonces hay que hacer desarrollos. Ahí es donde entra la parte de la documentación técnica, leer cómo es que, qué lenguaje maneja para poder interpretarlo. De nuestro lado, para que la integración pudiera ser productiva por la diferencia de lenguajes entre nuestro sistema facturador y nuestro sistema de gestión, se usó un bus de integración, el cual es SAP IPO. Esto nos ayudó mucho para poder conectar todos los satélites, sistema de gestión, base de datos histórica, portal de clientes, que todos estos eran actores principales del sistema que necesitábamos conectar y que la información viajara de forma automática por la cantidad de medidores que íbamos a tener y que a futuro se esperan poder ir integrando. Entonces, esa es una de las partes importantes, la documentación técnica, los talleres que se puedan tener con los proveedores para poder recoger toda esta documentación, saber organizarse, cómo se va a hacer, cómo se van a levantar las interfaces, coordinar el flujo de comunicaciones entre ambos proveedores para que se puedan ir entendiendo también. De nuestro lado, la integración, pues, al inicio se realizó en varias fases, primero para tratar de cumplir regulatoriamente lo que era obligatorio y lo más rápido, que era la parte de poder transferir los datos de medición de Command Center que tenemos al lado izquierdo hacia el portal web del cliente para que los clientes pudieran ver sus consumos. Luego, en una segunda fase, lo que se trató de implementar fue el envío de datos maestros que tenemos aquí con flechas azules de SAP hacia todos los sistemas satélites. SAP era el que tenía toda la información de datos comerciales, nombres, direcciones, teléfonos, y necesitaba transferir esta información a los demás satélites. Necesitábamos también crear interfaces para poder trasladar los datos de consumo, como les comenté. Y los datos de consumo que estaban en nuestra base, en nuestro repositorio histórico, poderlos enviar a los determinantes de facturación hacia SAP, que es nuestro sistema donde se iba a facturar y seguir con toda esa logística. Después de la facturación, pues podemos enviar estas facturas hacia el portal web para que los clientes puedan tener acceso a sus lecturas cuartiorarias y adicional su facturación de los últimos 6 meses. Muy resumidamente fueron las interfaces. Cada interfaz llevó diferente logística, diferentes métodos, servicios web, archivos planos. Como les comento, cada componente era un reto que se trató de llevar en diferentes fases para poder primero cumplir con lo que regulatoriamente era obligatorio y luego ir saliendo con las demás fases que iban a completar el 100% de la integración.
Por último, pues en intervención, pues les quería comentar que a nosotros lo que se viene ahora son nuevos retos en el cual toda esta plataforma de medición inteligente nos va a servir para poder ir explorando componentes de negocio, incorporando nuevas tecnologías en roles que no son propios de la distribución de energía eléctrica, pero que la medición inteligente nos habilita estas opciones. También optimizar nuestros procesos, como comentaba el ingeniero Salazar, somos uno de los drivers principales, poder optimizar nuestras operaciones, revisando en cuál de nuestros procesos se puede optar la medición inteligente para reducir costos o hacerlos más eficientes. Y en la parte de regulación, con un diálogo abierto con el regulador, poder ir implementando temas como prepago, tema de autoproductores e integración de nuevos sistemas que no estaban definidos dentro del alcance, pero que son importantes, ¿verdad? La conexión del AMI con el OMS, con el SCADA es súper importante, es donde la tecnología va más aportando. Y entonces es parte de ir hablando con el regulador para que se vayan aprobando estos proyectos también. Pues no me resta nada más que agradecerles por su fina atención. Como les comento, hay una sección de dudas que pueden ir escribiéndolas para que podamos ir resolviéndolas oportunamente. Muchas gracias.